anchoita fresca, carnada, y acá dentro tengo la carnada mágica. Ay, con la izquierda, soy medio... No se puede abrir. Ahí saqué la carpa, miren. ¿Eh? Ahí está. La carpita con su harina de maíz todavía dura, ¿eh? Vamos a ver si se da algo. El equipito, esta vez traje la caña Kai, bastante grosa esta. Risito rotativo, y bueno, anchoita, y vamos con una línea de dos anzuelos, anzuelo pata larga. Acá tenemos un pata larga, este 3-0, y una plomadita 80 gramos, tipo perita. Así que acá tenemos 3 metros de profundidad más o menos. ¿Sí? Sí, 3 metros. Bueno, amigos, primer tiro acá, una hermosa pescadilla. Esta no encarné todavía con carpa, hay que ser sincero, ¿no? Pero agarró la cabeza de anchoita. Ya después voy a encarnar con alguna carpita. Linda, ¿eh? Linda pescadilla. O reventar, miren qué pescadilla de verano son estas, no la de invierno, pescadilla de enero con carpa, ¿eh? Miren la pescadillola, casi la carnada, carpa, por supuesto, más grande que su cabeza. Qué hermosa variada estamos teniendo. Unas pescadillas hermosas, corvinas, brótola, gatuzo, algún congrio, la clásica
variada a full, diría, del mes de enero, la variada costera, mire dónde estamos. 200 y pico metros de la costa, ¿eh? Unas pescadillas hermosas y están dando vuelta. Unos matungos. No trajimos nosotros, ¿no? Bueno, allá el amigo Sebastián, a ver si lo ven, con un tremendo congrio, una variada de locos. Mirá. Impresionante, sí, sí, lo estoy filmando ahí. Increíble, la verdad, ¿eh? Unas pescadillas hermosas. Bueno, qué sé yo, más no se puede pedir, tan cerquita la costa. Este lugar, la verdad, hace 17 años, voy a cumplir a fin de mes, que vengo a pescar, y siempre rinde, ¿eh? ¿Creer o reventar? 17, cerca del 20 de enero más o menos, que compré Waikiki. Así que bueno, vamos a seguir dándole. Yo con un 10 que saque nomás de estas pescadillas, ya está. ¿Para qué más?